En el vídeo de hoy vamos a ver las tres mejores cosas y las tres peores cosas de los huskies siberianos. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona, psicólogo, coach y adiestrador canino. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. ¡Vamos con el vídeo! Empezamos con las mejores cosas. Los huskies son perros preciosos y muy bonitos. Son como un lobo con ojos azules, capaces de prácticamente cantar, hablar y copiar las palabras a través de su aullido. Son perros espectaculares que llaman muchísimo la atención. Si paseas con uno, todo el mundo te va a decir que es muy bonito. Tienen una gran resistencia física. Son muy resistentes a enfermedades y presentan baja predisposición a desarrollar enfermedades hereditarias que desarrollan con más frecuencia otras razas con su mismo tamaño. Pueden adaptarse muy bien a los cambios climáticos. Son originarios de Siberia, donde las temperaturas a lo largo del año varían muchísimo, ya que en invierno pueden alcanzar los 40 grados bajo cero y en verano, en algunos momentos, pueden alcanzarse los 40 grados sobre cero. Contrariamente a lo que podría pensarse, se adaptan muy bien a las variaciones de la temperatura y a los climas cálidos y templados. Tienen dos capas de pelo, la interior les permite aislarse del frío y de la lluvia, y dos veces al año realizan una muda de pelo que les permite adaptarse al clima, y su pelo además es hipoalergénico. Y ahora vamos con las peores cosas, las mudas de pelo. Realizan dos mudas de pelo muy fuertes cada año, que suelen coincidir con la primavera y el otoño y que duran varias semanas. Tienes que tener en cuenta que durante el periodo de muda, aunque lo cepilles a diario y le saques gran cantidad de pelo, te resultará imposible mantener tu vivienda libre de pelo. Pueden ser muy activos. Es una raza preparada para caminar y trotar por mucho tiempo. Una de las principales utilidades del husky ha sido tradicionalmente el transporte de mercancías sobre grandes áreas heladas de Siberia. El arrastre de trineos es su especialidad, gracias a su gran fortaleza y su resistencia. Y aunque hay ejemplares que pueden adaptarse muy bien a la vida en familia, antes de elegir un husky como compañero, deberías evaluar su nivel de energía y temperamento y decidir si es acorde con tu actividad diaria y tu estilo de vida. Puede llegar a ser muy difícil controlarlos en exteriores. Como hemos dicho, su principal utilidad ha sido tradicionalmente el arrastre de trineos, por lo que les gusta mucho tirar de la correa durante el paseo. Suelen ser bastante independientes y es frecuente que cuando están sueltos o lejos del dueño o de la persona de referencia les cueste obedecer. Aún así, son perros muy inteligentes y que responden muy bien al adiestramiento, por lo que es muy recomendable educarlos y entrenarlos adecuadamente. Ser responsable antes de decidir tener un husky. Adquirir un perro nunca debería obedecer a una decisión poco meditada o caprichosa. Por lo que, como hemos dicho, deberías evaluar bien sus características y estar seguro de que son compatibles con tu estilo de vida y con lo que esperas de él. Si te gustaría saber por qué algunas personas consiguen controlar a sus perros y otras no, y descubrir los tres pilares para que tu perro te haga caso y sea feliz, puedes registrarte para ver la clase exclusiva que te dejo en este link y que no encontrarás en ningún otro lugar. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!